Cristian Nodal se desquitaba con la mascota de Belinda porque no era de rancho y se la pasaba dormida. Entre todos los chismes que han comenzado a salir entre la expareja conformada por Cristian Nodal y Belinda, ahora ha salido a relucir que el cantante no quería la mascota de su exnovia, pues no cumplía con los estándares de guardia y protección a los que estaba acostumbrado en su finca. De acuerdo a varios mensajes de una cuenta a la que se le atribuye a la mamá de Belinda de manera anónima, se menciona que Cristian Nodal no quería al perrito chihuahua que le regaló el cantante a su novia, ya que la mascota era muy ruidosa, consentida y no ayudaba a cuidar la casa. Bajo el nombre de cuatro, Noda le regaló el ejemplar del Chihuahua a Belinda el 8 de enero de 2021, tan solo dos días después de que la intérprete de Zapito anunciara que su perrito Guismo, el peludito que la acompañó durante 13 años, había fallecido por causas naturales y lo cual la tenía muy triste. La mascota lleva el nombre de un número debido a la historia de amor que tuvo la pareja, pues el 4 hace referencia a la fecha en la que ambos cantantes iniciaron su noviazgo, es decir, el 4 de agosto de 2020. Por eso los dos estuvieron conformes en así bautizar al chihuahua, que después se convertiría en motivo de discordia. Según versiones que han comenzado a correr en grupos de belly fans, Nodal no solo maltrataba psicológicamente a Belinda, sino que también se desquitaba con su mascota, pues sabía que la cantante lo quería mucho y por tal motivo se volvió en el blanco perfecto para que Christian se ensañara con él. Acostumbrado a los perritos de rancho donde cuidan la casa, cazan ratas y ratones, además de ser independientes, Nodal no soportaba que cuatro solo se la pasara dormido en los brazos de su novia, mientras sus demás mascotas hacían el trabajo pesado en el hogar como era cuidar la casa. Lejos de eso, el famoso 4 solo comía y dormía, situación que hacía enfurecer a Nodal, pues su otro perrito, un labrador de color miel y de nombre Zoro, que bautizó en honor a un cómic japonés, es muy activo y cariñoso, además de que es independiente y útil para la casa donde viven. Tras el rompimiento de la pareja, se sabe que Cuatro se fue a vivir a España con Belinda, pues recientemente la cantante realizó una sesión de fotos donde aparece el Chihuahua muy quitado de la pena, pues aparentemente ya no tendrá que padecer el mal genio de Cristian Nodal y ya podrá dormir a sus anchas. Al difundirse toda esa información a través de las redes sociales, los Belly fans están furiosos debido a que Nodal presuntamente maltrataba a cuatro y le daba un trato diferenciado a sus mascotas, pues a las de él las mimaba y las consentía, mientras que al Chihuahua le hacía ver su suerte para hacer enojar a Belinda. Ante todas esas malas experiencias no se descarta que Belinda le termine cambiando el nombre a cuatro para que los dos tengan un nuevo comienzo, pues tal y como lo ha dicho la cantante, ya no quiere saber nada de Nodal y el nombre de su mascota no ayuda en nada, pues le recuerda ese ingrato amor.